es. Décimo, década, decena, de siglo, decen anus, decenium. Un milenio tiene 10 siglos. Un siglo son 10 décadas. Una década es la colección de 10 años consecutivos. El número uno. El número uno vino a equilibrar o desarrollar la independencia, la originalidad, la confianza en el mundo. Es un número que refleja el carácter de emprendimiento. Es un número que es el espíritu de la naturaleza individualista. Refleja el iniciar o reiniciar de nuevo. El carácter cero, cero no tiene ningún valor. Por lo tanto, el 10 se sustenta solamente en el significado de uno. Creo que debo calmarme un poco. Estoy un poco exaltado. Es que me gusta mucho el tema. Bien, ya me siento mejor. El número 10. 10 son 2 manos. 2 manos que se unen. Unidad. O compañerismo. Esto me recuerda mucho a mi padre. Mi padre era un señor muy inquieto que decía que a los 10 años de cada cosa habría nuevas sensateces. Esto me mantuvo siempre inquieto y tratando de descubrir el número 10 en todas partes. Por ejemplo, ¿qué edad tiene usted? No funciona. A ver usted, ¿cuántas veces ha caminado hoy? Una vez, no me sirve. A ver usted, ¿cuántas veces ha pestañado el día de hoy? 80, tampoco me sirve, no funciona, no funciona. Tú, ¿cuántas veces te has visto el espejo? Porque realmente estás hermosa. Estás de gala como yo. Ya les diré por qué. Donde quiera que aparezca el número 10, habrá iniciativa, optimismo. Siempre habrá avance. Ha habido y siempre habrá sabiduría. Hace 10 años fui testigo del nacimiento de una hermosa idea. Un proyecto que era más que una fiesta, más que una celebración. Era una premiación para las maravillosas personas que se entregan en cuerpo y alma a esta institución. Cuando lo escuché me dije, cuando cumplan 10 años, me les uniré. Invitaré a varios amigos míos quienes han vivido en diferentes épocas, al igual que yo, y que comparten los mismos valores que se gestaron aquella noche. Entre ellos se mencionaron la dádiva, en vuestro lenguaje, el servicio, el deber o el compromiso, la proactividad o acción, la regencia o dirigente, la lealtad, o como lo llamaron en aquel instante, la permanencia. Por eso estamos aquí, para unirnos al espíritu que nació aquel día, para unirnos a esta celebración, a este espíritu de consecución y continuidad, celebrando 10 años y más. Muy buenas tardes, distinguidos colaboradores y colaboradoras. La alegría siempre está presente en cada encuentro de esta colmena y en esta tarde se unen, además de la alegría, la emoción, el suspenso por saber, la curiosidad por conocer a esas abejas laboriosas que hoy reconocemos en este premio colaborador destacado. Y este precisamente es una causa muy especial, ya que cumplimos 10 años de reconocer a compañeros, amigos y amigas que realizan una labor encomiable y que con sus aportes en términos de compromiso, de servicio y proactividad sirven de inspiración a toda esta colmena. Con esa alegría y con este entusiasmo damos la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes y en especial a nuestras autoridades, el doctor Rolando Guzmán, nuestro rector, que nos acompaña en esta tarde. Igual el doctor José Félix, nuestro vicerrector académico. El ingeniero Alfonso Casasnovas, vicerrector de Administración y Finanzas. El doctor Víctor Gómez Valenzuela,
Vicerrector de Investigación y Vinculación. Saludamos también de manera muy especial a los pasados rectores, decanos, decanas, directivos y directivas, profesores también y profesoras y colaboradores como ustedes. Gracias de verdad por su presencia en esta tarde. Y de inmediato, las palabras de bienvenida de nuestro rector, doctor Rolando Guzmán, a quien le cedo este espacio. Cintesianos, cintesianas, ¿cómo están todos? Por favor, levanten sus 10 dedos en señal de saludo. Después de una larga espera de 371 días, 22 horas y por supuesto 10 minutos contados a partir del 31 de mayo de 2017, estamos nuevamente celebrando esta gran fiesta. Se trata obviamente de un momento especial que se distingue siempre por su grado de creatividad, su grado de entusiasmo, su grado de camaradería, pero sobre todo, por supuesto, su grado de elegancia. Es como si de pronto, en este día, por acto de magia, desaparecieran los problemas de parqueo, como si por un par de horas a nadie en el Consejo Académico le importaran los indicadores del POA, o como si el vicerrector de Administración y Finanzas te sorprendiera en un pasillo con una gran sonrisa y con un fuerte abrazo anunciándote un aumento generalizado de los sueldos. Sin llegar a sueños como ese, el Día del Colaborador Destacado es sin dudas un momento en que toda la energía se concentra en la celebración del espíritu intesiano. Pero a diferencia de otras premiaciones, en esta tarde no se trata de premiar un logro específico, sino más bien de premiar una actitud como es el servicio. No se trata de premiar un resultado concreto, sino de reconocer un valor como es la proactividad. Y no se trata de premiar un trabajo particular, sino más bien una forma de vida como es el compromiso. Precisamente por eso, identificar a un pequeño conjunto de galardonados es una tarea muy delicada, pues es claro que cada intesiano, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, revela en gran medida esas mismas virtudes y resulta un tanto difícil identificar a aquellos que en un momento dado las muestran con mayor intensidad. Y también por eso, según me informan, el jurado tuvo que debatir largamente la modalidad de selección, con algunos miembros apoyando claramente la modalidad de primarias abiertas y otros las primarias cerradas. Y solo después de un largo debate se optó por primarias semiabiertas. Una modalidad especial que doña Yolanda nos explicará en breves instantes. Al margen de ese detalle, podemos estar bien seguros de que cada galardonado y cada galardonada es una persona especial que ejemplifica en gran medida el modo de vida intesiano, ese modo de vida que transformó una pequeña institución que ayer fuimos en la institución fuerte, vibrante, respetable y respetada que hoy somos, a la que todos miran con admiración y con gran respeto. En este año, la celebración del Día del Colaborador y la colaboradora nos encuentra en un momento fabuloso porque coincide con la puesta en marcha
de un nuevo plan estratégico que nos va a guiar por los próximos 5 años, hasta el año 2022. Y en ese plan se establece claramente la visión de que el INTEC debe ser un espacio que inspire la creación de conocimiento, de innovación y excelencia en beneficio de la sociedad dominicana. Un gran reto que tenemos por delante, pero que asumimos con alto sentido de responsabilidad. Este momento también coincide con un conjunto muy amplio de logros institucionales, entre los cuales voy a destacar brevemente, muy brevemente, unos cuantos. Solo quiero decir que en el ámbito administrativo, en las próximas semanas, prácticamente en los próximos días, se inicia la construcción del nuevo edificio de ingenierías y la habilitación de un nuevo auditorio en el edificio de Ciencias de la Salud. En el ámbito académico, seguimos con pasos bien firmes en la implementación de un currículum por competencias con todo lo que eso implica. Y en el ámbito de vinculación con el resto de la sociedad, iniciamos proyectos tan significativos como el proyecto de inteligencia territorial, el Observatorio de Seguridad Social o el acuerdo de cogestión con el Hospital de la Policía Nacional, mediante el cual vamos a transformar a ese hospital en un hospital docente bajo la cogestión del INTEC. Por todas esas razones, y muchas más que obviamente no puedo en este momento enunciar, no dejo de expresarles con toda sinceridad mi orgullo por ser parte de la comunidad intesiana. Es realmente un grandísimo honor pertenecer a un grupo con una clara visión de futuro, con una excepcional tradición de disciplina, con un sentido de comunidad que no tiene igual y sobre todo con un deseo, a mi juicio, incomparable de poner todo su talento al servicio de la sociedad dominicana. Eso es precisamente lo que estamos celebrando hoy. Así que felicito a todas las personas que serán reconocidas. Deseo de todo corazón que tengamos una grandísima tarde y una excepcional noche. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Muchísimas gracias al doctor Rolando Guzmán, nuestro rector, por sus palabras. Y aunque ustedes ven, está oscuro, ¿eh? Despierten ya de lo del aumento, ya. Despierten, Desde que las primeras arrugas aparecieron en mi rostro, pequeñas, delgadas y finas líneas alrededor de mis ojos, al verlas fijamente en el espejo y apreciar cada uno de sus detalles, en vez de yo lanzar un grito de miedo, no, yo me sentí orgulloso porque ellas representaban el peso interior que en mí habían dejado los años. Porque los años no representan para mí un sinónimo de derrota, no, para nada. Sino más bien que yo estaba destinado a escuchar sus consejos que como pequeños duendes me susurraban al oído y yo tenía que escucharlos y obedecerlos por toda la vida. Porque me ven así, apoyado por un bastón. Pero en realidad, a mí me falta por vivir el doble de lo que hasta ahora yo he vivido. Mis experiencias se
siempre fueron hermosas, sin importar lo oscura o lo difícil que hayan sido, porque he aprendido a absorber el néctar de la vida, que siempre sabe aventura. ¿Y quieren saber cuál ha sido la mejor aventura de mi vida? La que empecé cuando era joven, hace poco, unos añitos nada más, casi ayer, que me integré a una comunidad. Y bueno, ahí lo soñado se convirtió en lo vivido. Y los amigos se volvieron familia. Y ahora puedo mirar atrás. Y ver cómo todo ha sido una cosecha de glorias y éxito. Este evento de reconocimiento tiene la particularidad, como ya hemos escuchado, que cumple 10 años. Y yo, al igual que el jaguar, al juglar, igual que el rector, hice una búsqueda sencilla del significado del número 10 y encontré algunas interesantes. Por ejemplo, es un número compuesto, es la base del sistema decimal. Esa me la sabía desde primaria en la escuela, pero la refresqué. Es el número natural que precede, que sigue al 9 y precede al 11. Me quedé como, ok, muy obvio. Es el número de dedos que suman ambas manos. Y pensé, en serio, si yo digo eso, el rector me va a matar, porque eso es muy simple en una academia. Y entonces seguí buscando y encontré algo que me llamó la atención. Tetraquis, tetractis. Y dije, esa es. Game of Thrones, y ahí me explayo. Como soy fan de Game of Thrones, pero entonces me di cuenta que había confundido esta figura triangular formada por 10 puntos con Dracarys. ¿Quiénes aquí ven o han visto Game of Thrones? Con Dracarys, ese grito de la Khaleesi para que sus dragones lancen fuego. Y entonces me dije, mira, mejor no hablo de Game of Thrones, porque entonces los que me van a matar son los de Intec Ecológico, lanzando fuego en el campus. Y bueno, quería ponerme un dragón aquí, pero desde que llegué, Susan me puso esto, que bueno, en mi mente es un dragón para entrar en personaje igual que los que tenemos aquí. Pero bueno, seguimos con este premio. Son 10 las personas que hoy reconocemos en su permanencia. 9 de ellos cumplen 10 años con nosotros y otra persona 40 años de labor en nuestra institución. El pin que se impone hoy a estos colaboradores de plata para los de 10 años representa la dedicación, el compromiso y la lealtad a esta colmena. Invito al vicerrector de Administración y Finanzas, el ingeniero Alfonso Casas Novas, a subir a tarima para hacer entrega del pin de plata a los colaboradores con contratación ininterrumpida por 10 años. Y vamos a empezar a llamar a los reconocidos categoría 10 años. Aneuris de la Cruz Tapia. Auxiliar de registro del Departamento de Registro. 10 años de nuestra colmena. Muchísimas felicidades, Aneuris. A cada uno le vamos a tomar su foto, así que van a permanecer unos minutos. Gracias, Aneuris, por tu entrega. Seguimos con Cruzito Valdés Oviedo. Lo conocemos cariñosamente por Johnny. Creo que no ha podido llegar todavía, pero cuando llegue ustedes le van a dar su aplauso y luego su abrazo de felicitación. Tenemos también otra persona, Eker Sánchez Ciprián. Aquí un fuerte
fuerte aplauso. Ekel no está con nosotros porque está representando al país en un evento internacional, pero Ekel es el responsable de fútbol, unidad de vida universitaria, que nos dio el campeonato al INTEC. Y su esposa, Franceli Sabrina Ortega Suero, viene a representar a Ekel Sánchez Ciprián. 10 años con nosotros. Muchísimas gracias. Enrique Amauri de Jesús Muñoz Gil. Su legión de fan lo recibe con un fuerte aplauso. Enrique Amauri, coordinador del proceso de acreditación del área de economía y negocios. Enrique Amauri de Jesús Muñoz Gil. Felicidades, Enrique. Ahora invito a Francisco Alberto Sánchez Ramírez. También vino con su legión de fan, Francisco Alberto. Él es bedel de la unidad de asistencia profesoral. 10 años en esta colmena. Felicidades, Francisco. Reconocemos por los 10 años también a Janet H. Janet H. es la coordinadora de unidades especiales de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 10 años construyendo Food Court allá en INTEC. Y Libre INTEC también. Muchas felicidades, Janet, y muchas gracias por la entrega. Continuamos con otro reconocido de 10 años, Pedro Luis Reyes. Pedro Luis es bedel, también pertenece a la unidad de asistencia profesoral. 10 años con nosotros en esta colmena, Pedro Luis Reyes. Muchas felicidades y muchas gracias. Otra persona con 10 años con nosotros, William Francisco Sánchez Vargas. William, auxiliar del laboratorio TIC, pertenece al área de tecnología de la información. 10 años tiene William Francisco Sánchez con nosotros. No importa, eso es para poner a hacer un poco de ejercicio a nuestro vicerrector, para no perder la costumbre ni la figura. Muchas gracias, William Francisco. Bueno, y esta hay que aplaudirla, yo pienso, ¿eh? 10 años también con nosotros. Fíjense bien quién no aplaude, ¿eh? Yolanda Margarita Salazar de Espín. Ella es la directora ejecutiva. Dirección de gestión de personas. Responsable, además, líder de este premio que estamos celebrando hoy y de la coordinación de toda esta belleza que ustedes están disfrutando ya en esta tarde. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Gracias, señor vicerrector, ingeniero Alfonso Casas Novas, por acompañarnos. Bueno, y seguimos acá con un segundo momento de este reconocimiento a los colaboradores y colaboradoras por su permanencia en el INTEC. Para esta comunidad intesiana es un momento ahora muy especial,
Reconocemos a una persona que ha entregado 40 años de su vida a esta colmena. Para su reconocimiento invito al doctor Rolando Guzmán, nuestro rector, al doctor José Félix, nuestro vicerrector académico, por favor. Él quiere subir, así que no me queda de otra que llamarlo a que suba. Y ellos van a entregar el reconocimiento por sus 40 años de permanencia ininterrumpida en esta colmena. Carmen Leticia Mendoza Gómez. 40 años con nosotros. Doña Leticia es profesora plena y actual decana del área de Ciencias Básicas y Ambientales. Ingresó a la institución en el año 1972 como profesora encargada de laboratorio. Para el año 1988 fue promovida a coordinadora del área de Química General mientras impartía clases de química. En el año 2009 recibió la promoción de decana adjunta del área de Ciencias Básicas y Ambientales. Es una persona asertiva en las palabras. Posee la capacidad de tratar a las personas. Eso es emoción, usted ve en la voz, Mel. Ella le entregarán un pin de oro. Y hay una persona muy cercana que la define como una persona práctica. No anda buscando palabras rebuscadas. Es una persona llana, nada complicada. Y si lo dice una persona que lleva 27 años a su lado, yo se lo creo que es Evelyn, que tiene ahí unas orquídeas para doña Leticia. Doña Leticia, por favor, este podio es suyo. Bueno, qué compromiso. Buenas tardes. Durante estos 40 años me he tocado desempeñar diferentes funciones en INTEC. Como decía Sobeida, profesora por asignatura, profesora plena, encargada de laboratorio, coordinadora, decana junta y actualmente decana. En todos esos momentos hemos tenido la suerte de contar con el apoyo y la colaboración de toda la colmena, en especial de los de mi área de Ciencias Básicas y Ambientales. Por eso hoy me toca agradecer a todos, los que están y otros que ya no están. Vuelvo a repetir, como en una ocasión anterior, que yo vine a INTEC a enseñar química, pero siento que en todo este tiempo he aprendido acerca de trabajo en equipo y compromiso con una misión mucho más de lo que he enseñado. Gracias. Muchísimas gracias a doña Leticia por sus años de entrega. Muchísimas gracias, señor vicerrector académico, doctor José Félix. Y muchísimas gracias a nuestro rector, doctor Rolando Guzmán. En el marco de esta celebración queremos felicitar de manera muy especial a todos los colaboradores y colaboradoras que durante los últimos 12 meses han dado un paso adelante al obtener un nuevo grado académico. Como Academia de Excelencia que somos acá en el INTEC, la motivación a crecer y a desarrollarse como profesionales es uno de los importantes beneficios de nuestros colaboradores. Es un orgullo para nosotros reconocer el esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes en seguir avanzando. Si hay alguno aquí, por favor, que levante la mano. Estamos oscuros, pero no importa. Felicidades y éxitos en esta nueva etapa de crecimiento profesional que alcanzaron. Y un aplauso para todos ellos. Está
estaba descansando un poco de la emoción de doña Leticia y ahora seguimos. Durante una década completa, decenas de colaboradores y colaboradoras han sido reconocidos por sus aportes en diferentes renglones. Invito en este momento a la señora Yolanda Salazar de Spin a compartir con nosotros esos criterios que han caracterizado la selección de los nominados. Buenas tardes a todos y todas. Yo estoy tan emocionada como Sobeida, pero yo no lloro. Todavía no. Bien, para mí realmente es un placer poder entregar por décima vez este premio. Un premio que fue concebido hace ya 10 años con mucha ilusión. Y fue la primera premiación oficial de los colaboradores en el INTEC durante todos los años de su existencia. Ese premio a la participación individual se unió después, se amplió, con la premiación Colmena Destacada, que es al trabajo en equipo. Al final, ¿qué es lo que se reconoce? Se reconoce el aporte de cada uno de nosotros y nosotras al éxito de esta institución. Tenemos 10 años sostenidos de reconocer el trabajo de muchas personas valiosas, el trabajo tesonero, el trabajo entregado en peores y mejores condiciones, pero que han llevado a lo que hoy es INTEC y lo que seguirá siendo en el futuro. Durante todos estos años, nosotros hemos trabajado con una sola misión: lograr que todos ustedes, y me siento orgullosa de ser parte del grupo, de este equipo retador del INTEC, que todos puedan sentirse como socios estratégicos de nuestra institución, no como un personal de apoyo en el ámbito administrativo, ni como un simple recurso. Somos el eje de lo que hoy pasa y eso afianza nuestro compromiso con lo que seguirá pasando en nuestra institución. En esos 10 años, más de 24 iniciativas novedosas hemos puesto a funcionar en la institución. ¿Iniciativas para qué? Iniciativas para mejorar las competencias del personal, para mejorar la calidad de vida de las personas que estamos aquí, para lograr apertura en términos de consulta, entre muchos otros aspectos. Y en ese aspecto de los logros sostenidos durante los 10 años de esta premiación, se encuentra justamente el proceso de evaluación del desempeño que sustenta la premiación. Ese sistema de evaluación tiene una segunda parte que son las consecuencias, consecuencias positivas para todos nosotros, en este caso las premiaciones, y algunas de ellas que, a propósito, don Alfonso, he extrañado que dentro de esas consecuencias está el incentivo por resultados. Usted no debe eso, don Alfonso. Tienen que dar una respuesta. Entre usted y don Juan tienen un problema con esta comunidad laboral del INTEC. Vamos a ver qué pasa. Bien, todas esas iniciativas, todas esas acciones que nosotros ejecutamos en favor de ustedes tienen el propósito de mejorar la comunidad laboral. Y tenemos una meta mucho más amplia en este momento y mucho más retadora, que es convertir a INTEC en el mejor lugar de trabajo dentro del ámbito universitario en República Dominicana. Con el apoyo de todos lo vamos a lograr. En ese orden, digamos, en esa misma línea de acción, estamos reconociendo hoy a 10 colaboradores, por lo menos 10, no lo sé porque el jurado es quien decide eso, si son 10, son 12, son 13, por su innovación, su dedicación, su capacidad de servicio, por dar la milla extra en todo lo que se proponen.
esas acciones de los colaboradores y las colaboradoras tienen que ver con los resultados de su ejecución del año 2017, ¿cierto? ¿Estamos claros en eso? Bien. Son 16 los nominados, pero llegar a esa lista de 16 nominados, señores, es una tarea muy ardua. Una tarea de, imagínense, comenzar a filtrar de 300 y tantos colaboradores que fueron evaluados, muchos con altas calificaciones, comenzar a filtrar en términos de los criterios propios, objetivos que se toman en cuenta para la premiación. Inicialmente, nosotros somos solamente administradores del premio, no participamos con voto en la elección de los ganadores, sino que eso se lo dejamos al equipo de rectoría y al jurado, ¿verdad? El equipo de rectoría primero señala cuáles serán los nominados para el periodo, en base a una ponderación de criterios que tienen que ver con el desempeño individual, con el POA Alfredo de mi departamento, con el índice de clima organizacional de mi departamento, porque de alguna manera yo contribuyo a todo eso, yo como colaboradora, haciendo referencia a cada uno de ustedes, y también los aportes destacados de manera individual, más la opinión de los supervisores. Como ustedes saben, también se consulta a la comunidad, y esa consulta a la comunidad tiene impacto en la fase final del proceso, que es cuando el jurado se reúne para, en base a unos criterios también establecidos, decidir quiénes son los ganadores de entre los nominados. ¿Sería conveniente poder premiarlos a todos? En realidad, todos los nominados, esos 16, son ganadores. Imagínense qué porcentaje son 16 de 372 personas que fueron evaluadas en el 2017. De manera que para todos ellos, mis sinceras felicitaciones, mi reconocimiento y un fuerte aplauso en este momento. El jurado de este año está integrado por la maestra Leoni Zapata, directora de Consultoría y Servicios de la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación, quien preside este jurado. La doctora Leonidas Germán, directora ejecutiva de Desarrollo Profesoral, como miembro. Y el maestro Juan Ramos, vicerrector. Perdón, ya te subí de puesto, caramba, te ascendí. Búscalo en la nómina, a ver si es verdad que te aumenté el sueldo. Director de Finanzas. Entre ellos tres tuvieron la responsabilidad de elegir los ganadores de entre los 16 en las tres categorías del premio. Y las categorías, simplemente para refrescar, ustedes saben cuáles son: servicio, compromiso y proactividad. Sigamos entonces con este premio y conozcamos dentro de un rato cuáles son los empleados que van a ser reconocidos por sus más altas valoraciones en estas tres categorías. Gracias. Estábamos esperando. Agradecido de que me reciba. Los señores están en la habitación de al lado. Les avisaré que ha llegado. Muy amable, aquí le espero. Hola, señor. No, para nada. Son personas muy distinguidas. Buenos días, señor. No. Muy buenos días, distinguido. Es para mí todo un placer el que me reciba en esta su residencia, con la esperanza de que usted me pueda, pues, contar entre uno de sus colaboradores. Sí, es así. Recuerdo muy bien que de niño en las reuniones estaba yo atento a cada detalle, las conversaciones, cada detalle, el correcto uso de las palabras,
Fueron múltiples las ocasiones en donde me invitaban a jugar polo con los demás infantes por el gran jardín de la casa. Era inmenso el jardín y, sin embargo, al día siguiente estaba yo ahí, como todo un señorito y no como un infante, atento y con la mirada muy, muy profunda. Aprendí los detalles de la corte, el correcto dirigirse ante reyes y señores, la postura, los ademanes y, sobre todo, muy importante, la conducta ideal ante ciertos eventos de urgencia, cómo manejarme ante esos eventos. Sin embargo, la razón de por qué estaba yo ahí sentado ante mis padres y sus compañeros, tenderos, oficiales, duques, muchas veces sirs y lords, era simple. Era con la finalidad de que cualquier necesidad estuviera cubierta por mí. Espero encarecidamente que estos señores, pues, me puedan acoger como uno de sus colaboradores, ya que siento un gran placer en poder servir a los demás en cualquier detalle, cualquier solicitud. Y qué decir, la vida es un don y la respiración también lo es. Y poder utilizar mis conocimientos para ayudar a alguien más es todo un deleite, todo un honor. Estoy convencido de que es mi vocación servir a los demás. Los nominados en la categoría servicio son... Esta categoría reconoce el servicio de excelencia a estudiantes, profesores y colaboradores. Pasión por ofrecer y prestar ayuda. Solucionan problemas por intermediación o de manera directa. Ejecutan permanentemente el impacto positivo, la efectividad en circunstancias difíciles. Son soporte identificado y destacado en su unidad o departamento. Facilitadores de soluciones. Ellos son los nominados en la categoría servicio. Un aplauso para todos ellos. Invito a la maestra, la señora Leoni Zapata, directora de consultoría y servicios, quien es además presidenta de este jurado, a subir a tarima para abrir el sobre y anunciar al ganador o a la ganadora de esta categoría. Pido también al vicerrector de Administración y Finanzas, el ingeniero Alfonso Casas Novas, para que por favor suba nuevamente a tarima y nos acompañe. Por favor, doña Yolanda Salazar Despín, también la invito, la directora ejecutiva de Gestión de Personas, para, en conjunto con don Alfonso, entregar este reconocimiento. Buenas tardes. Bueno, vamos. ¿Perdón? Sí, el sobre es correcto. Comenzamos entonces con la mención especial. En mención especial tenemos dos ganadores. Por ser una trabajadora incansable, comprometida, siempre a la orden y disposición de todos. Carmen Sarita, asistente administrativa de rectoría. Thank you.
La segunda mención por su disposición, responsabilidad y dinamismo en el servicio, brindando a estudiantes y a profesores. Siempre busca soluciones y seguimiento a las mismas para asegurar la atención a las solicitudes que recibe. Aneuris Pérez. Por su disponibilidad y organización, ha propiciado el crecimiento sostenido en su unidad, siempre dispuesta a colaborar y solucionar. Graciela Elvira Pérez. Graciela Elvira Pérez está de licencia médica, me llamó hace un ratito que aunque hizo el esfuerzo, no ha podido venir, pero su premio, Leonida, se lo guardamos y el lunes celebramos. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces con Abeja de Oro en categoría servicios. Por su alto grado de fidelidad a los valores institucionales, responsabilidad y aportes sostenidos a la mejora de su área, disposición de servicio a estudiantes y profesores. Nilenis Nina. Lenis también presentó sus excusas por una situación personal, así que el decano el lunes celebramos juntos. Bueno, muchas gracias al ingeniero Casas Novas. Doña Yolanda se queda aquí conmigo, Leoni también, muchísimas gracias. Y un aplauso bien fuerte para Carmen Sarita Luchi, mejor conocida, ¿no? Para Neuris, Graciela y Nilenis. Categoría servicio. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres poblaran la tierra, antes de que muchas cosas tuvieran un nombre, existía un lugar mágico custodiado por un hada, el Hada del Lago. Era justa, generosa, y junto a ella vivían todos los vasallos en amor y en armonía. Un día, unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, y el hada tuvo que convocar a sus vasallos para que la ayudaran a encontrar la única salvación de la aldea: la gran piedra de cristal. El hada les advirtió de los problemas y dificultades. El camino era hostil y oscuro. Atravesaron por muchos pantanos. Habían bestias terribles. Caminaron día y noche, perdidos en el desierto, sufriendo el hambre y la sed. Ante estas dificultades, muchos de sus vasallos se desanimaron y fueron abandonando el camino, hasta que solo quedó uno de sus vasallos llamado Sombra. Sombra no era el más fuerte, mucho menos el más inteligente, pero se mantuvo junto al hada hasta el final del camino. Le dije que la acompañaría a pesar de las adversidades, y eso es precisamente lo que hago. Gracias a su leal Sombra,
el hada por fin pudo encontrar la gran piedra de cristal. Pero el monstruo guardián de la piedra no estaba decidido a entregársela. Entonces Sombra, en un último acto de lealtad, se lanzó contra el guardián, logrando así vencerle. Juntos regresaron a la aldea y los seres malvados tuvieron que huir por el poder de la piedra. Entonces Hada tomó las manos de Sombra y ante los ojos atónitos de todos se convirtieron en uno. A partir de entonces, a todos los lados que va el hada, Sombra le acompaña. Categoría, reconocemos el cumplimiento de responsabilidades y normas institucionales, dedicación extraordinaria y desinteresada de tiempo productivo, colaboración espontánea con el trabajo de otros en su unidad y fuera de ella, cumpliendo tiempos de entrega en asignaciones y superando todas las especificaciones de calidad requeridas. Priorizan los intereses institucionales y superan los límites de su ámbito de acción. Son facilitadores de procesos internos. Categoría, compromiso. Y pido ahora al doctor José Félix, vicerrector académico, a subir de nuevo a esta tarima, esta vez acompañado por la doctora Leonidas Germán, directora de Desarrollo Profesoral y miembro del jurado. Doña Yolanda, por favor, únase a ello en el centro de la tarima para entregar y reconocer a los colaboradores en la categoría compromiso. Fidelidad a los valores institucionales. Responsabilidad, disciplina en todas las cosas que conlleva, responsable directa de Beneflé, alta valoración de su servicio, especialmente por los profesores. ¿Ustedes saben quién es? Coraima. Usted, Coraima Carolina Mancebo. Calidad formativa, orden e impulso de mejoras en la ejecución de un centro en particular, con una actividad de particular, proactiva para la creación de nuevos acuerdos y nivel tecnológico. Ella, al parecer, es parte del Centro Internacional de Idiomas. ¿De quién hablamos? De Gracia. Abeja de plata, Gracia. Thank you.
responsable en sus labores, comprometida a nivel excepcional, enfocada a resultados. Anteriormente fue premiada en la categoría de servicio por mostrar pasión por ofrecer ayuda. Abeja de Oro, Rosario Lin. Rosario Liz. Muchísimas gracias, Abeja de Oro, Rosario Liz. Muchísimas felicidades también a Coraima por su mención especial y a Grachen. Gracias, doctor Félix, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Leonidas, también por estar acá con nosotros. Y doña Yolanda, que permanece acá conmigo. Así soy y creo que así seré siempre. Atento, sin la necesidad de que me aúpen para accionar. Es que yo siento placer en hacer que las cosas pasen, que se vuelvan realidad. Tú me das una semilla. Y yo voy a querer darte un bosque repleto de árboles, regarlos, podarlos y ver cómo desafían al mismo sol con su altura. Al principio era el verbo, y el verbo era acción. Tú me pides un texto, y yo voy a querer darte una historia. Tú me sugieres movimiento, y yo voy a querer darte una danza de salón. Me pides unidad, y yo voy a querer entregarte un imperio. Categoría Proactividad. Los nominados son la categoría Proactividad reconoce el interés demostrado por el mejoramiento continuo del INTEC. Integración a equipos de mejora, proyectos o actividades especiales. Aporte de ideas que han agregado valor a nuestra institución y han provocado la optimización de procesos, el ahorro o la obtención de recursos. Evidente y permanente actitud positiva, iniciativa y dinamismo. Para la entrega de este reconocimiento solicito la presencia en esta tarima de nuestro vicerrector de investigación y vinculación, el doctor Víctor Gómez Valenzuela. También lo va a acompañar doña Yolanda Salazar para la entrega de este reconocimiento. Invito también al señor Juan Ramos, director de finanzas y miembro del jurado. Por fin se me dio. Yo siempre le pedí a mi hermano de Acroarte que me dijera que me invitara a entregar un premio y nunca quiso. Así que les voy a enseñar la foto. Categoría Mención Especial. Ejecución por su ejecución de iniciativas de impacto para el desarrollo y mejora de procesos en beneficio de la institución. Darleni Deyaniri Caraballo Camilo. Thank you.
abeja de plata, por demostrar marcada efectividad en el desempeño de su función, alto grado de fidelidad a los valores institucionales, responsabilidad y disciplina, intensidad, con toda la calidad necesaria, embajadora de INTE en el exterior, María Luisa Ferrán. Categoría abeja de oro. Desde que yo diga la primera palabra van a saber. Sus aportes para la ampliación y mejora de los servicios son indiscutibles. Empoderada, dedicada y entregada a sus funciones diarias, comprometido con los resultados y la calidad. Jeanette Altagracia H. Campos. Muchísimas gracias por todos los aportes. Y Jané, como yo, llorona. Yo lloro hasta en las películas. Eso no tiene nombre. Muchas felicidades, Jané. Gracias, señor vicerrector Víctor Gómez Valenzuela, por acompañarnos. Gracias también a doña Yolanda por esta entrega. Y muchísimas gracias a Juan Ramos. Yo pensé que iba a durar más tiempo porque él quería como acroarte y cosas, pero él fue y se sentó. O va a volver para acá. Juan, muchas gracias, de verdad. Miembro del jurado. Categoría dirigente destacado. Jané está celebrando. En la categoría de dirigente destacado, cada año el jurado premia a un directivo o directiva que se destaque por su efectividad y eficacia en el logro de las metas del periodo, con aportes evidentes en su ámbito de acción por encima de lo esperado. Un colaborador o colaboradora líder de un equipo retador y productivo, innovador, enfocado hacia el impulso de iniciativas exitosas y alineadas a la estrategia institucional en el orden de calidad, servicio,
sostenibilidad y en beneficio de los miembros de la comunidad. Un intesiano o una intesiana por convicción y práctica, ejemplo de dedicación y compromiso. Categoría dirigente destacado. ¿Qué haces? Te miro, eres hermosa. Gracias, madre. Pienso que tu belleza es un reflejo de tu interior. Eres cándida. Tengo que agradecer toda mi belleza a tus bienaventurados consejos. Muchas veces he querido rendirme, pero tú siempre me has levantado. Yo digo lo mismo, mi señora. Usted, cuando está cerca, es pura inspiración. Pío Avanti, ¿recuerdas, caballero? ¿Cómo olvidar? Tú y yo deprimidos, desmoralizados, pero ella siempre imponente. Ay, asustadísima, querrás decir. La guerra siempre hace temblar hasta el alma más valiente. La incertidumbre. No seas modesta. Asustada, pero con una determinación que no titubea jamás. Vamos, dilo otra vez. La verdad es que no lo recuerdo bien. No importa, te ayudaremos. Oh, sí, señora. Una vez más, simplemente para, pues, recordar un momento. De acuerdo. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y acomete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al ruido primero. Procede como Dios, que nunca llora, o como el mal, que nunca reza, o como el robredal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. ¡Levantad la cabeza! No se permitan debilitarse. Las cosas que nos hemos planeado serán hechas. No importa que se levanten gigantes tratando de detener nuestro avance. Y si nos sentimos vencidos, el cielo y las estrellas se conspirarán para ayudarnos a conseguir la victoria. Para la entrega de este reconocimiento a dirigente destacado, solicito la presencia en tarima del doctor Rolando Guzmán, nuestro rector, y también la presencia del ingeniero Alfonso Casas Novas, vicerrector de Administración y Finanzas. We did it. A los Estados Unidos, pero nunca, nunca perdí ese link, ese lazo con los intesianos. Al volver aquí, la verdad, es mi trabajo, es mi sueño, estar con ustedes y compartir con ustedes el día a día, pelear con Juan, pelear con Alfonso, todo, estar con ustedes y la verdad, muchísimas gracias. Ahora vamos a convertir este salón en una fiesta. Vamos a disfrutar, vamos a celebrar, vamos a abrazarnos también y a compartir un momento de alegría y música. ¡Felicidades! Bésame, bésame.